Siendo el 2 de marzo del 2021 a las 10 de la mañana, inicia la grabación de formación para simulación de compuertas digitales en algún entorno de simulación, el que más nos convenga. No necesito que vengan con licencias, el que más nos convenga. Yo creo que hay uno bueno. Cuando empecé a ver, de todos los entornos de simulación, los videotutoriales que instalamos, este Logisync, yo lo trabajaba mucho en mi época estudiantil, ¿sí? El cuento es que este Logisync venía de una universidad de Inglaterra y lo trabajaron hasta un Java, hasta Java 1.8. Ya estamos en, ya es casi 10 años después, 12 años, y estamos en Java 15. Entonces, está atrasadito en Java. Eso está atrasadito, lástima. Muy bueno, muy bueno. Y gratuito, libre, no pagan por eso. Otro, Cocodrile. Cocodrile también es bueno, ¿sí? Cocodrile, mire, con este también lo podemos trabajar de este. Toca Cocodrilo, el profe. cocodrilo, sí, No, crocodile, Cocodrilo. o cocodrilo, cocodrilo. Es. Bueno, bueno, cocodrilo, ese es muy bueno. Lo que veo de este es que la página oficial de la descarga no lo está dejando descargar para Windows 10. Tuve ese problema, ¿vale? Es otro trabajo con el que podríamos, pues, podríamos estar trabajando. Entonces, crocodile, ¿sí? O tenemos Logisync. Entonces acá tenemos dos libres gratuitos que no tengo licencia. Ahí está a un tutorial en microprocesadores de cómo instalarlo. Bueno, otro también bien chévere que este lo usan o lo han usado, esta ficha en especial es Fritzing. Fritzing lo han utilizado mucho. Eso es muy bueno. Lo han utilizado con otro instructor, el ingeniero Fabio. ¿Sí? Lo usamos mucho. Esta parte la usamos mucho. ¿Vale? No, Otro que podemos. profe, con él utilizamos Tinkercad. Sí. ¿No es Tinkercad? No, ninguno es Tinkercad. Ese no hice el video tutorial de instalación del Es Tinkercad. para simular Arduino. No, este ¿Sí? también se puede, con este también se puede, y el Tinkercad también se puede, pero bueno, entonces yo hago un video tutorial de esta instalación del Tinkercad, ¿vale? Este podría ser otro, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con Fritzing? Fritzing a ustedes les paga, les pide que ustedes donen lo que puedan. Si no han donado, pues tienen, hay que hacer una donación. Y si donaron, en la instalación de este simulador, yo les dije cómo instalarlo, ahí está la instalación. De pronto es esto, estos dos son gratuitos. Ahora, libres, libres y gratuitos. Entonces tenemos por estos, acá hay unos de Festo también, pero ustedes deben venir con su paquete de licencia. ¿Sí? Los de Festo. El de Tinkercad queda pendiente, una deuda mía. Pero les cuento que cuando estaba instalando este, me encontré con uno como bueno, me pareció. De verdad, si ¿sí vieron o no, cuál es que está en el portal web? Está en la nube. O sea, ni siquiera lo podemos utilizar desde celulares. Podemos, ni siquiera hay que instalar la aplicación. Entonces, ese, si yo mal no me acuerdo, ¿cómo era que lo colocábamos? Ya no, ah, no, pues veamos el portal web. En el portal web los coloqué. Está donde este. Por aquí, instalación de simuladores. Entonces, ¿dónde está la instalación de simuladores? Vamos despacio, bajé despacio. Entonces tenemos Logisync, Crocodrile, Fritzing. Y por acá hay unos que pueden ser libres. ¿Sí? Entonces, me gustó este mucho porque está en línea. Ni siquiera hay que instalar la app. Si me dicen, no tengo. No tengo espacio en mi celular, pues utilicemos este. Logisync. Aquí en el portal web, aquí abajito están las líneas para que les den y puedan descargarlo. O sea, si le damos acá, entran a donde hay que descargarlo. Si le damos acá, ¿cuál? Logisync. Si le damos acá, descargamos Crocodrile. ¿Vale? Si le damos acá, este era el de Fritzing. Entonces acá hay un error. Acá hay un error. Cambiémoslo rápidamente. Esto es link de descarga de Fritzing. Y me queda pendiente el de ustedes. Este es Fritzing, no Crocodrile, sino Fritzing. Si sí, mal no me acuerdo. Eso es como que alemán, ese Fritzing. Listo. Y al que quiero que me entren, no es ni a Fritzing, ni a Crocodrile, ni a Logisync, sino quiero que me entren donde dicen los que están en la nube, ni a instalar aplicación. Vamos a utilizar. No sé, este me pareció como chévere. Este link de simulador online.
Vamos a ver qué tal es ese, ¿sí? Todo acá no es tanto de la herramienta, lo más es importante es el conocimiento, el concepto. Este es el que vamos a usar. Se los voy a compartir en el chat de Mix. Está compartido en el chat de Mix. Lo más importante es el cómo, ¿vale? Ahí está cargando, acabo de cargar. Acabo de cargar, entonces, bueno, venga, a ver, yo cierro esto, cierro esto, cierro esto. Entonces, estamos hablando de que en este tutorial se me olvidó. Este tutorial que estamos haciendo es de la compuerta, ¿cuál? De la compuerta, esta. Esta compuerta, la nave espacial. Entonces me busco una nave espacial. ¿Dónde está la nave espacial? Acá está la nave espacial. A ver, ¿esto no se puede agrandar la nave espacial? No, no tiene como un zoom. Todavía no tiene zoom. Bueno, entonces ya coloqué la nave espacial. Como decíamos, frente a esta. Como decíamos, frente a esta, vamos a hacer la tabla de verdad para este video. Entonces, necesitaría una entrada. Miren, esto es entrada y esto es salida. Yo esto no lo había manejado. Bueno, cuando instalé, hice esta instalación, el video tutorial, sí, la semana pasada, ¿vale? Entonces, miren, acá coloco una entrada y arriba coloco otra entrada. Son las entraditas. Acá ya tengo mis entraditas, ¿vale? Y necesito una salida y una salida. Entonces, la salida la conecto a, o sea, es como un LED. El LED lo conecto a la salida. Ya, ¿está conectado o no? Uy, ¿sí o no? ¿Quedó conectado esto que dice ahí? ¿Sí quedó conectado o no? Parece, a ver, si conecto acá, miren, acá como que quedó conectada. O sea que la entradita, ahí queda conectada, y pues, pero ahí ya queda conectada, y acá queda conectada, ¿no? Espere, no. A ver, creo que ahí ya está conectada, y que, y acá suba, y acá ya está conectada, ¿vale? Entonces, ¿cómo la vemos? Listo. Hagamos como empezamos acá, que 0, 0. Entonces, digamos, acá no se le puede meter una letrica A, algún texto. A, no, no se le puede meter una letrica para decir que esta sea A. A arranco en 0. Y B la arranco en 0. 0 y 0. ¿Listo? 0 y 0, ¿cuánto nos da? 0, no, mentiras, estoy hablando mal. 0 o 0. Estoy hablando mal. 0 o 0 da 0. ¿Vale? Entonces, 0 o 0 da 0. ¿Listo? Hola. ¿Alguien habla por allá, Oscar? A veces como que se te va. 0 o 0. Siguiente. ¿B la voy a cambiar a qué? B la voy a cambiar a 1. 0 o 1, ¿cuánto debería dar? ¿Quién ayuda? 0 o 1. 1. Debería dar 1. Muy bien, Juan Sebastián. Entonces, 0, 1. ¡Ay! ¿Qué pasó? 0 o 1. Debería dar 1. ¿Y por qué no da 1, compañero? ¿Qué pasó acá? Es como todo raro. Yo no estaba mirando eso. Ahorita también estaba cacharreando y no. Es que se desconectó. Mira que está desconectada. Porque la... ¿Vale? Es porque está desconectada. Venga, a ver. Listo, ahora sí estaba desconectada, Oscar. 0 y 1 da 1. ¿Listo? Entonces, tomémosle pantallazo antes de que esta vaina la embarremos o el software pase algo. Entonces, 0, 1 da. Hombre, rey, que toquite. Ay, ¿qué hice? La embarré. Traes otro pantallazo. Pantallazo, pantallazo. ¿Dónde está pantallazo? Recortes, recortes. Ponemos lo otro y ya tenemos esta. ¿Listo? Lo le ponen acá. El otro que les digo es el Logisim deja hasta colocar números, letricas, para saber cuál es mi entrada A, B, C, o si tuvieran 1000 entradas, las pueden colocar. Bien, ya tenemos. A esa también le puede poner, usted se para sobre una de esas y le dice que pone la etiqueta. Clic derecho. Derecho, ya. Ah, listo, o sea que esa es esa. Bien, gracias. ¿Y este va a ser cuál? B, excelente. Muy bien, Oscar. Vale, gracias. Muy bien. Ahora, siguiente. ¿Te acuerdas cómo veníamos? 0, 0, 0, 1, después viene 1, 0. O sea, que este cambia a 1 y este cambia a 0. ¿Cierto? ¿Nos da qué? La salida es 1. ¿Está bien? ¿Sí está bien o no? ¿Está bien, ¿listo? O no? Sí. Esto coloquémoslo por acá. Entonces viene por acá. Voy a tratar ahorita de colocar esto en orden. ¿Sí? El tablero en orden de lo que estamos sacando acá de...
Y la última que me quedaría sería 1-1. 1-1. Y ahora tomemos un pantallazo y lo llevamos allá. Y lo llevamos por acá. ¿Vale? Entonces, ya acá teniendo la evidencia, organicemos esta vaina. Organicemos esta vaina. Primero era este, bueno, pero es que todo hay que subirlo, esto hay que meterle una organizadita. Este, metámoslo por aquí. Primero empecé 0-0, después 0-1, 0-0, después llegó por aquí 0-1, después 1-0, más pequeñito, 1-0, y después 1-1. ¿Vale? Con la nave espacial. Nave espacial. Pues yo no veo otro símbolo de esta vaina. Eso es una nave espacial y ya. Nave espacial. Sale. Sale para pintura. ¿Listo? Bueno, ese es uno. Ese es un simulador. Está chévere porque si no tenemos, si no, ay, si no tenemos espacio en los celulares, pues ahí ya es algo en la nube. Es muy chévere. Es muy bueno esto en la nube. Voy a utilizar, ¿cuál? Logisim. No, el que ustedes quieran. El que ustedes quieran. ¿Para qué? Bueno, ahora viene acá para ustedes. Yo dejo de hacer la grabación de este lado. Lado deja de grabarse.